Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo de misterios en GTA V Espera un momento que enciendo la visión nocturna. Vale, ya está perfecto, activada. Estáis viendo que estamos sobrevolando los pueblos a los que vamos a ir hoy a investigar. Estáis viendo este primero, el de la derecha, que es uno un poco más grande. Y luego estaréis viendo el de la izquierda, que ahora vamos a pasar, que es un pueblo un poco más pequeño. Los dos se suponen que son pesqueros. Y hay muchas leyendas que afirman de que estos pueblos, pues eh, algunos que están deshabitados, por ejemplo el que estamos pasando ahora mismo. Y otros afirman de que desde monstruos en el lago hasta fantasmas que rondan por las zonas, así que hoy iremos a, a verlo. Espero que os guste y empecemos. Bueno, pues yo estoy por aquí con el coche. Es bastante ya tarde para ir. Me estaba esperando que se hiciera de noche para marchar. Bueno, la policía que estáis viendo por aquí está por aquí porque eh, me han contado que una llamada anónima del pueblo había informado de que se había producido un asesinato. Pero cuando han ido a la casa no había nadie. Así que bueno, estamos yendo con el coche como estáis viendo por aquí. Hoy he cambiado de coche. El Canis Mesa, que es el que me preguntáis mucho. Que como se llama, pues el azul que subo en los vídeos se llama Canis Mesa de los Merry Wither. Y hoy he cambiado un poquito. Me he cogido este para ir a este lugar. Y la verdad es que los alrededores de estos pueblos son bastante siniestros, por no decirlo de otra manera. Por cierto, cuando ojéis conmigo, eh, no os peguéis a mi coche ni me le destrozáis. Porque cuando mi coche se rompe, me vuelvo loco. Porque no me gusta ir con el coche roto. Entonces tengo que volver a cambiar todo. Y por eso, cuando el coche se me rompe un poquito. Pues tengo que deshacerme de él, como estáis viendo a continuación. Era simplemente un paréntesis para que lo sepáis. Ni más ni menos, ¿vale? Entonces, eso. Bueno, pues he cambiado de coche para que no estuviera roto porque me pone nervioso tener el coche roto. Y ya estamos llegando al pueblo eh, que se supone que está eh, abandonado. Estéis viendo que la entrada es bastante extraña, cuanto menos. Y podemos observar que hay una, dos y al final tres casas y un pequeño puerto en el que no sé por qué hay un barco si no vive nadie. Entonces eh, es bastante extraño. Algunas leyendas afirman de que por la noche han visto... Eh, cosas extrañas por las ventanas. Algunas personas que han pasado con el coche. Como estáis viendo, están los coches como tapados. No sé, desaparecieron de la noche a la mañana. Es todo, como, es, como os cuento, bastante mmm, extraño, raro, perturbador. No sé, han pasado cosas bastante extrañas. También eh, me pareció ver cosas raras por las ventanas, como si alguien las corriera. Pero cuando volví a apuntar, no había nadie. La ropa está tendida, es como si viviera gente, pero no vive nadie desde hace cinco años, me han informado. Como estáis viendo, pues hay ropa tendida, zapatillas y el lago es bastante extraño. Algunas personas afirman de que en este pueblo se pescaban siluros, era un lugar bastante bonito para pescar siluros, pero desde un momento pues el agua se empezó a oscurecer, eh, hará unos 10 años y entonces hay gente que también afirma que ha visto eh, cabezas eh, salir del agua y que les estaban observando y las cabezas se volvían a meter. Como veis, también hay por aquí carteles, eh, no pasar, eh, prohibido. Y también está nuestra amiga La Lancha, que ha aparecido en vídeos anteriores. No sé si os sonará, pero bueno, por cierto, aquí había mucha gente, estaba la policía, entonces intenté buscar un poco más de tranquilidad. Así que espero que la tranquilidad llegue en breves momentos y que todo el mundo desaparezca. Eh, lo haré en unos momentos para que veáis. Por cierto, ahí también ponía, eh, no sé qué ponía en el cuerno ese, intenté leer lo que ponía. Pero no, no llegué a entenderlo como vos bo... no sé, no sé si vosotros sabéis lo que pone, lo podéis poner en los comentarios. Pero bueno, se hizo la calma y llegó el silencio. Ya estáis viendo que estoy solo en el mapa. Estaba intentando a ver si así, estando solo y que nadie más eh, hiciera ruido sin policía. Sin nadie que estuviera conmigo, pues a ver si así aparecía algo eh, raro, extraño. Estáis viendo que hay una lavadora por ahí. Eh, un cartel, bueno, una casa normal, ¿no? Eh, os cuento un poco alguna de las leyendas que cuentan, aparte de la de los monstruos en el lago. Hay algunos que afirman que han visto una especie de burro blanco, animal blanco, que andaba por las zonas y cuando se asomaban pues ya no había nada. Era como que hacía unos ruidos extraños y cuando se asomaba no había nada. Aquí estáis viendo un poco el, la, la parte del puerto eh, donde se supone que también salían cabezas. Se encontraron varios eh, cuerpos eh, muertos, eh, mutilados cuando vinieron aquí eh, la policía, me han contado también, y que estaban eh, atados, como si alguien les hubiera atado, pero estaban todos los del pueblo. Es bastante extraño porque no sé quién se podría dedicar a hacer estas cosas. Así que no sé qué podréis opinar vosotros, pero bueno, yo os lo he contado y ahora vosotros tenéis que pensarlo. Bueno, pues estamos en la otra parte del pueblo, en la zona donde ya sí que habita gente. Es un pueblo, podríamos decir, pesquero, en la que también se pescan siluros y se fabrican eh, barcos pequeñitos en un astillero que hay ahí. Y aquí estáis viendo que en el mapa Blueprint, que viene con la edición coleccionista, no hay ninguna cosa que nos indique que aquí hay algo importante. Como estáis viendo, pues aquí no se marca nada. Simplemente es un pueblo de zonas eh, pesqueras eh, donde bueno, hay lanchas, eh, ni más ni menos, donde la gente se reúne un poco para pescar y para salir a dar una vuelta en barco, pero empezaron a pasar cosas bastante extrañas y os las voy a dejar aquí porque fueron bastante perturbadoras. Necesito salir de aquí cuanto antes. Necesito salir de aquí. Una de las cámaras situadas en el pueblo grabó una cosa que nunca olvidaré. Estaba yo tan tranquilo cuando empecé a oír como un sonido un helicóptero, pero el helicóptero llevaba una carga y la soltó. Era todo muy extraño. Aquí vais a ver lo que soltó el helicóptero. Fin de la transmisión.